Muchísimo gusto recibir en estos micrófonos a Roxana Núñez Siller. Ella es directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación. Esta campaña me encanta. No está chido. Etel, mil gracias por permitirnos platicar contigo, con tu auditorio, de esta campaña que tiene 15 días que salió al aire, sin embargo, trae atrás mucho trabajo, un año de trabajo para generar este gran movimiento con muchas instituciones, además del Consejo, públicas, privadas, la Fundación Río Arronte, CONADIC, FISAC, en fin, muchos expertos, para lanzar una estrategia enfocada a evitar el consumo de tabaco y alcohol en niños, niñas y adolescentes. Es que, a ver, Rox, yo creo que algo tenemos que hacerles entender en esas cabecitas locas, donde, y no solo a ellos, sino también a sus padres, porque luego es de, ay, mejor emborráchate conmigo para o pruébalo conmigo para que sepas lo que es. No, los niños no tienen por qué probar alcohol, no tienen por qué saber a qué sabe el tabaco, porque es causan adicciones. Entonces, no sé, ¿qué vamos a hacer? Cuentas con todo el apoyo de Bien y Saludable, el mío personal, para hacer algo. Esta campaña que me encanta de No Está Chido, no está chido. Sí, no está chido, y eso es lo que le queremos decir, por un lado, a los niños, a los adolescentes, sí, ¿no? La campaña va enfocada sobre todo a niños de 10 a 15 años, de quinto de primaria a tercero de secundaria. Ay, Dios. Porque lo que nos dicen las encuestas es que el consumo inicia en edades más jóvenes que hace 10 años. Ya los niños están empezando a consumir alcohol en promedio a los 12 años, aunque sí, hay casos desde sí, antes, y a fumar a los 14. Por eso es que este es el público objetivo, aunque vamos a todos los menores. Claro. Y lo que dijiste que es importantísimo a los papás. Porque a veces por falta de conocimiento, porque no es necesariamente con mala intención, ningún papá claro, quiere dañar a sus hijos, por supuesto. Sí, pero no saben lo que pero es. Pero no sabes que el darle en la fiesta 15 años, brindar con tu niña, no, con la sidra, con el champán, con el vino, con lo que brindes, no le ayuda, ¿no? Que haya alcohol para los demás menores, que pruebe en la Navidad, en el Año Nuevo. ¡Ay, es Navidad! Es Navidad, vamos a brindar, sí, ¿cómo no va a brindar? Es un traguito. No, no, o sea, realmente es tolerancia cero. Y lo que dijiste es algo bien importante, ¿no? Cuando tienes 14, 15, bueno, 16, 17 sí, años que te digan, no, pues mejor te emborrachas en la casa, están aquí en un ambiente controlado. No, o sea, eso es lo que queremos decirle a los papás, no está bien. No es sano. Ni es sano, no estamos ayudando a los niños. Por algo es que está inclusive en la ley que un menor de edad no puede consumir alcohol ni tabaco. A ver, algo a mí me llama mucho la atención, que obviamente está prohibido que compren alcohol, que compren tabaco, pero siempre encuentran las formas. ¿Cuáles son las bases de esta campaña? Que es, no está chido, o sea, no está chido que chupes, y lo voy a hablar con el lenguaje coloquial de los chavos, no está chido que fumes, porque no te ves cool, no está, no, o sea, entiendo que muchas veces es para pertenecer a los pares, a un medio social, ¿no? Sí. Que es de, ay, no seas maricón, ¿no? Esas son las palabras. Sí, claro. O sea, no o seas. O más fuerte. O más fuerte, exacto, con P, ¿no? Exacto. Sí. Que no te va a pasar nada, que no eres machín o las chavas, ¿no? No está chido. No, mira. ¿Qué se basa esta campaña? ¿Qué queremos hacer? Primero es un gran movimiento social. Entonces, no solamente es la campaña de comunicación, sino que vamos a tener activaciones en plazas públicas, conferencias con expertos en escuelas, en universidades, estos espacios que ustedes nos dan, por supuesto, redes sociales. Es una campaña 360 grados para llegar por todos lados a los niños, a los adolescentes y a los papás. Queremos primero generar un cambio de percepción en los padres de familia, que se den cuenta que no está chido que les des la probadita a tus hijos o que estén contigo tomando o que les permitas fumar. ¡Ay, qué buen padre soy! Mira, aquí brindo. No. Sí, no está chido. Por otro lado, es empezar a generar esta cultura de prevención de adicciones, ¿no? Por supuesto, pues si un niño, un joven, una niña tiene el alcohol más cercano, el tabaco, pues justamente es más sencillo si ya probaste una vez y ya estás tomando, que puedas generar alguna adicción a cualquiera de estas sustancias. Claro. La otra parte importantísima es la de los niños, la de las niñas, la de los adolescentes, es
¿cómo trabajamos para fortalecer su autoestima y que se sientan seguros de sí mismos al decirle no, no a sus amigos? Que les digan, el chido soy yo, el cool, el que está bien soy yo. El comprometido con mi cuerpo y mi salud. El que se cuida, el que se quiere, ¿no? Ese soy yo. Y que puedas decirle no a los demás. A ver, Rox, aquí se necesita mucha valentía, ¿eh? Aquí el fuerte y el valiente y el fregón, si lo voy a decir así, soy yo que te estoy diciendo no. Gracias. Y no es fácil, todos fuimos adolescentes, por eso hay que fortalecer esas herramientas. Exacto, pero es mucho más difícil, y así lo voy a decir, es mucho más difícil decir no, no gracias, con el temor de que me saquen del grupo, que me digan que soy un, esas cosas feas, lo que quieras, pero es mucho más difícil. Sí, pero necesitamos hacerlo, o sea, eso se necesita mucho más valentía y mucho más coraje, más agallas, pues, para decir, no, gracias, no está chido. Y justo para esos niños, ¿no?, que están siendo valientes y que pueden decir el no, también el círculo familiar, el círculo afectivo es fundamental, por eso tenemos cuatro pilares, el conocimiento, ¿no?, que los papás sepan por qué no, que sepan cómo puede eso afectar a sus hijos, que estén conscientes de que existe problema, porque también como papá siempre dices, ay, mis hijos nunca han fumado, no pasa nada, mis hijos por supuesto nunca toman, ¿no? Está ahí esa primera parte, ¿no? Entonces, que los papás se den cuenta que sí existe problema. Eso es otro tema, que ahorita regresando del corte vamos a hablar, la negación. La negación. Mis hijos son... perfectos. Madre Teresa de Calcuta. O sea, luego, de ahí la comunicación familiar. Ahorita regresamos, ¿te parece? Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. Yo soy seguimos aquí en Bien y Saludable hablando de, pues, esta campaña que no está chido, no está nada chido, que estés chupando y fumando y metiéndote cosas a tu cuerpo que te hacen daño. Y que hay estudios, infinidad de estudios, Rox, que demuestran que el alcohol y el tabaco están relacionadas a enfermedades y muy serias que pueden poner en peligro tu vida. Sí, así es. Mira, fíjate, el cerebro de una persona, de todos nosotros, está comprobado también por los estudios, se termina de desarrollar a los 21 años. Imagina un niño que está consumiendo alcohol a los 12 años. No. ¿Cómo estás afectando? Todavía te faltan 9 años de desarrollo de tu cerebro. Sí. ¿Cómo lo estás comprometiendo? ¿No? Pero también a los papás, o sea, todo, ¿qué problemas pueden haber de consumo de alcohol? Sí. Violencia, ¿no? No, ¿no? Bueno, a lo mejor cambios de humor de los niños, embarazos no deseados. Ese yo creo que es un problema muy serio. México es el país número uno en embarazos en menores de edad. Eso me aterra. Imagínate. Cuidando un bebé. Un bebé, no has acabado de crecer. Exacto, pero esto es por el abuso del alcohol. Una de las razones, no todas, pero no pasa nada, no te das cuenta, acabas en la cama con ese chavo, obviamente no va a ser el papá, o sea, no va a ser el hombre de tu vida, donde, ay, sí, yo me voy a hacer cargo. Normalmente, y hay estudios también que lo demuestran, son los primeros que se van. Pues también son escuincles. También son niños, o sea, también son adolescentes, ¿no? Inclusive deserción escolar. Sí. Hasta en el trabajo, ¿no? O sea, si tu hijo tiene problemas en la escuela, pues tú estás faltando al trabajo porque tienes que ir a ver qué pasa. Hay muchas consecuencias que pueden comprometer ese desarrollo que nosotros queremos para nuestros hijos. Exacto. A ver, Roxana Núñez, estabas hablando de cuatro pilares. ¿Es la comunicación? El conocimiento, la comunicación familiar, el fortalecer las actividades deportivas y la activación física. Sí. No, que si los niños están haciendo deporte, les gusta alguna actividad física, pues obviamente los apoyas, que eso va a ayudar también que se alejen de este tipo de sustancias. Sí. Que un niño que le gusta jugar fútbol, pues si toma o si fuma, no va a rendir igual. No, y luego se cuidan más, tengo partido, tengo entrenamiento, yo no voy a la fiesta cuido mi salud. Cuidan su salud. Y otra cosa importante es el fortalecimiento también de actividades extracurriculares y culturales, ¿no? Que no solamente esté la parte deportiva, sino también, pues, que como papás estemos con ellos en qué les gusta hacer, les gusta ir a museos, les gusta leer, caminar en un parque, yo qué sé, hay tantas cosas. Que haya todas estas otras cosas que también a los jóvenes les llenan de satisfacción, que sepan que son todas estas otras cosas que te van a dar felicidad, que te van a hacer sentir bien, que no necesitas tomar o fumar
Para sentirte bien, y, para estar, sí. ser cool, para estar chido, ¿no? Así es, no está chido, no está chido. Entonces es el conocimiento, hacer la conciencia, las actividades deportivas, las actividades sociales, ¿no? Y llenar tu vida, o sea, eso es lo que tienen que hacer, llenar su vida, que no crean que todo va a depender del alcohol o el tabaco. Tienen tantas cosas que dar, tantas cosas que ofrecer, y acercarse a los expertos. Si necesitan ayuda, hay gente que los puede ayudar. Sí, por supuesto. No, nosotros, la gente puede entrar a la página noestachido.org. Ok. Y ahí tenemos datos de expertos, información, a quién se pueden acercar si tienen dudas. Si ya su pequeño o su pequeña tiene un problema, también se ¿quién acercar? Te puede ayudar en ese tema. Claro. A ver, una cosa, ahí pueden llamar en noestachido.org. Esa es la papás, página. Papás, ¿no? Donde dicen, ¿qué hago? ¿Cómo manejo a mis hijos? ¿Qué les digo? Tal vez los van a instruir. Pero también chavos que puedan llamar para decir, oye, ¿cómo manejo la presión social de mis cuates? Sí, por supuesto, que les podamos dar consejos a quien acercarse. Nosotros, mira, al final del día el Consejo de la Comunicación hace esta gran campaña, pero no podemos hacerlo solo. No, y en eso es que sumamos esfuerzos con todos estos expertos sí. que sí te pueden orientar, que son especialistas en los diferentes temas, que te puedan dar tips, sugerencias, ¿no? De cómo acercarte a tus hijos y, como decías, ¿no? A los chavos, de cómo resistir la presión. Se puede, no está chido, y los invitamos a que entren a noestachido.org para cualquier información de expertos, de acercamiento, de que si ya tienen algún problema. Todo se puede resolver con la ayuda y con una mano. Y aquí el Consejo de la Comunicación está tendiéndonos una mano con esta maravillosa campaña que cuentan con todo el apoyo de Bien y Saludable y el mío personal de No Está Chido. Muchísimas gracias, Etel, gracias por la oportunidad de platicar y gracias por el apoyo. De verdad. Siempre, siempre, gracias. Mi querida Roxana Núñez Siller. ¿Siller o Siller? Siller, nosotros lo pronunciamos. ¿Siller? Siller. Sí. Siller, directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación. No está chido, chavos, mucho ojo con eso. Les agradezco enormemente. Hoy estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Museo de la Radio porque estamos conmemorando el Día Mundial de la Radio y lo hacemos acercándonos siempre a ustedes. Muchísimas gracias. También agradezco muchísimo por la hospitalidad y las atenciones al Museo de la Radio para la realización de la transmisión de este programa. Mi